Ya. Bueno, ahora sí. Hola, otra vez. Hola, Pumas. Hola, Pumapiteros. ¿Cómo están? Ya estamos de regreso. Esperamos que hayan disfrutado sus vacaciones y que hayan extrañado nuestras caras bien preciosas. Yo soy Angélica. Yo soy Daniela. Y somos de Pumafit. Y ya estamos hoy, miércoles, con una bonita rutina de Pumafit, de entrenamiento funcional, para que empiecen a activarse. Esperamos que en las vacaciones hayan hecho también un poquito de ejercicio para que ahorita no estemos tan oxidados. Pues no, siguieron en las transmisiones de Deporte UNAM, supongo, ¿no? También hicieron ahí sus ejercicios, entonces no va a haber ningún problema. ¿Sabes? Tuvimos un problema técnico, entonces Pero ya está resuelto, que... entonces ya... Hubo personas que se echaron dos veces nuestro saludo, pero ya. Pero es para muy bien. Si nos extrañaron. Gracias, Mar. Gracias, necesitamos. Hola, Débora. Tapete, hola, Pablo. O toalla. Hola, Pani. Y una botella, una pesa, una mancuerna. Y su toalla y su agua. Su nada toalla más. Para el sudor y su ¿sale? Agua. Bueno, entonces, dicho esto, ya está hola, conectándose, Cintia. ¿Ya? Ya. Listo. Ya estamos. Súper. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con el calentamiento. Con Angie. Te le pongo el calentamiento, por favor. Y vamos a empezar. La música. Díganos si se escuchan la voz y la música, o le bajamos tantito. A la voz o a la música, cualquiera de los dos. Sube cadera, estira, siente cómo se estira todo. ¿Vale?
espalda en curva, al final la cabeza. Ok. Muy bien. Aquí abro un brazo, voy hacia un lado. Hacia un lado. Mantengo ahí tantito. Fuerte galón. Ahora giro el tronco y abro brazos en escuadra. Me veo así. Y aquí me veo así. No estoy girando las piernas, mis rodillas siguen fijas, viendo hacia la dirección de mis pies. Yo estoy aquí girando. Vamos a la pierna. Siga. Al centro. Espalda en curva. Suavecito. Al final tu cabeza. Al otro lado. Siga. Volteamos hacia abajo. Es de lado completamente. De lado estoy estirando mis oblicuos. Ahora sí, giro el tronco y abro el otro brazo. Estoy como en escuadra, mis brazos están como en escuadra. No gires sus rodillas quedan de frente. Lo que gira es su cintura, su tronco. Bajo la pierna. Voy al centro. Lento, espalda en curva arriba. Vamos a hacerlo otra vez. Ya nos lo aprendimos. De lado. Giro el tronco. Voy a la pierna. Voy al centro. Y lento, espalda en curva arriba. Para el otro lado ahora. Brazo por encima de la cabeza. Fuerte en su salón. Giro. Brazos en escuadra. Bajo a pierna. Voy al centro. Despacio, espalda en curva y al final arriba. Una vez más, ya un poquito con más ritmo, ¿sale? De lado. Giro. A la pierna. Al centro. Y lentito arriba. Al otro lado. De lado. Giro. A la pierna. Al centro. Y lentito, lentito, lentito. Voy arriba. Sas. Mancho. Y ahora digo que no. Giro mi cuello de lado a lado. Suavecito. Dale, 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 dale. Sale, ahora digo que sí. Y talones a los glúteos. Dale, 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 dale. Ya estamos entrando en calor. Subiendo la frecuencia cardíaca. Vende, vende. Ok, ahora mira. Vamos a abrir un poquito más las piernas. Y vamos a... abrir y cerrar nuestros brazos cuatro veces. Uno, dos, tres, cuatro y giro tronco. Ahora igual, ten cuidado que tus rodillas no se giren, manténlas fuertes y regresa. Uno, dos, tres, cuatro al otro lado. Ay, sí, come algo ahí. Debes de sentir rico aquí. Vale, ya. Uno, dos, tres, cuatro de lado y regreso. Uno, dos, tres, cuatro, el lado contrario y regreso. Controla el giro, apretando siempre el abdomen, la espalda, derechito, derechita, giro. Uno, cuidado con su amiguito de confianza, no le estén dando manazos. Sale, dos más. Tres, cuatro y gira. Última. Tres, cuatro, gira. Ahora mira, como dijeras, como si marcháramos, los brazos bien arriba. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro y me estiro al frente, como si hiciera una posición de peso muerto, todo el esfuerzo, los femorales, en las
meto la cabeza y regreso. Vas, uno, dos, tres, cuatro al frente, me estiro. No saques la cola del cuarto, regreso a la pelvis. Uno, dos, tres, cuatro. Brote de aquí. Aprieto el abdomen. Y subo. Un poquito más de ritmo. Tres, cuatro, al frente, regreso. Uno, dos, tres, cuatro, al frente, regreso. Uno, dos, tres, cuatro. Una más. Uno, dos, tres, cuatro, al frente. Estírate, 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 estírate. Y regresa lento. Bien, siguiente. Sas, abre las piernas así como las tiene la Miss. Brazos aquí, bajo a tocar la punta contraria y subo. ¿Sale? Dale. Ocho de esos. Uno, dos. El otro brazo se queda arriba. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahí eran ocho, diez, de ahí. Ahora, abre y talón al frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Brazos a la altura del pecho, no estoy acá abajo. Nueve, diez, once, dos, tres, catorce, quince, no veo. Nueve, veinte, ok. Mira, último ejercicio. Vamos a hacer esta posición como si fuéramos esquiadores. Flexiono tantito las rodillas, mi espalda va a estar derecha, echo los brazos hacia atrás y cuando subo, una patita va atrás y estiro todo mi abdomen y mi pecho y los brazos van atrás y arriba. Voy abajo fuerte y cambio de brazo. Voy abajo fuerte y cambio de pierna, digo. Ay. Dale. Cinco. Fuerte. Hasta donde puedes bajar. Ocho. Nos vamos a diez. Nueve. Uno más. Descanso. Ahora sí, ¿cómo van? Gracias. Sale. Tomen agua si quieren un traguito. Vamos a empezar, les voy a explicar cómo vamos a trabajar. ¿Sí está bien la música? ¿No dijeron? ¿No nos pelan? No sé. ¿No me pelan? Cintia, bien, qué bueno que todavía sientas el trabajo. Hola, muy bien, bueno, vamos a trabajar cuatro bloques de seis ejercicios cada bloque. Vamos a trabajar cada ejercicio, 40 segundos de trabajo por 20 de descanso activo, ¿ok? ¿Cómo va a ser el descanso activo? Vamos a estar haciendo este movimiento. Abro, junto, abro, junto. Brazos adelante y atrás. ¿Ok? La señora de zumba. Sí. Brazos adelante, amigas. Ese es el descanso activo. Los 20 segundos de descanso van a ser activos, ¿sale? Vamos a trabajar un bloque de pierna, un bloque aeróbico, un bloque de abdomen y repetimos el bloque aeróbico para cerrar elevando nuestra frecuencia cardíaca. Ahora, no quiero que empiecen aquí a escribir, ¿eso es descanso? Ni parece descanso. Sí, es descanso. ¿Qué es descanso? Nada de esas cosas. A ver, rápido entonces. Hola Chiva, hola Cintia, hola Dani, Gema, Diego, Kimi, Angie, Karen, hasta Puerto Escondido, Tere, Shay, hola Maritere, hola Leti, hola San, hola Isabel, hola Ara, hola Lili. Nos estás dejando plantadas los viernes en la clase de Zoom, ¿eh? Listo, sale. Hola Jackie, hola Carla, hola Tere, Alfredo, Patita, Dani, Alfredo, ahorita te contestamos, Chávez, San, Eli, Diana, hola Dianita, Ime, sale. Consuelo, saludos a todos, ya. Karina, Miss, Karis, hola. Ya. Saludos a todos, sale. Luego les contestamos a cada uno, ya saben que les contestamos. Cualquier duda, cualquier cosa, todos les contestamos, sale. Entonces, hola maestra Blanca, Lucero, vamos a empezar primero. Primero, rana al frente. Haz una rana al frente, un salto hacia el frente. Y después en enano, o sea, sin subir la cadera. Uno, dos, tres pasitos atrás. Y otra vez el salto al frente. Si no puedo saltar. No puedo saltar, un paso largo al frente. Y tres chiquitos atrás. Largo al frente, tres chiquitos atrás. ¿Ok? Sí. Sí. Bueno. Sale. ¿Listos? 40 por 20. Empezamos. 3,
la cadera todo el tiempo abajo, el abdomen bien contraído, tu espalda derecha, tu pecho afuera, tu sonrisa número 3. Ahora si salto, no estoy aplastando cucarachas, el salto no se tiene que escuchar para nada, amortiguo. Dale, 10 segundos. Ahora sí, la sonrisa número 3, que me quedó la mía. Esa. No, claro que no. Vale. Tiempo. Punto. Siguiente ejercicio. Dale. Agarro mi botella. Ustedes siguen a la mía. Desplante, pie al frente. Bajo, cambio botella. Bajo, cambio. Bajo, espalda derecha. Caché y así todo. Más. Listo, 5. Tres, dos, uno, y atrás. ¡Sale! Acuérdate, no puedes bajar tanto hasta donde puedas que tu rodilla no rebase la punta del pie y es preferible que se abra a que suene. Controla. Ahora, no por bajar a poner la botella, abras hacia adelante. El tronco siempre está derechito y ahí bajo. Y subo. Seguido. 10 segundos. Sí, solo es una pierna. No se preocupen, ahorita somos la otra. 3, 2, 1. Nada, descanso. Punto. Siguiente. Silla. Silla. En una pared, en una silla que no se mueva, en un sillón que estamos en el salto. Nos sentamos y descansamos. 90 grados respecto a tu cadera. Espalda bien pegada a la pared. Espalda bien pegada, cabeza bien pegada. 3, no me apoyo. 1, dale. 90, 90 aquí. 90, 90 aquí. Y ya. Y esas cosas bonitas. Ok, ¿cómo les fue las vacaciones? No escriban, ¿eh? Hasta ahorita. Angie, ámale. Motívenlos también, siempre tengan una palabra de aliento.
técnica, hay muchas formas de empezar a hacer sentadillas, digo, lagartijas, perdón, incluso en la pared, ¿no? Empezando ahí con una pequeña inclinación, en una silla, ya si estás normalmente, pues en el piso, con una pierna arriba, un aplauso, con mortal al frente, pero poco a poco. Además, para la causa que se promueve apoyar, aunque fuera apoyarse en la pared, cuenta. Cuenta. Cinco. Tiempo. Dale. Rápido. Dale, es el último. Puede descansar. Dale, dale, dale. Dale. Cinco. Ya descoordinó. Tiempo. Un minutito de descanso. Bueno, ya ahora 50 segundos. ¿Cómo van? Está fácil, ¿no? Estamos muriendo, mis. No es cierto. A ver, ustedes son fuertes, ustedes no mueren. Las extrañaba, nosotros a ustedes. Se recortó la imagen, esperamos que sea de aquí, de donde se haya recortado, Ime. Hola, San, hola. Vic, gracias por decirles cómo. Saraí. No, todavía no vamos a poner el link. Hoy hacemos la publicación, Angie, para la clase del viernes. Hola, Cata, Diego. Piernas bien, piernas. Sale, sí. Siguiente bloque. Hola, es Cara. Aeróbico. Hola, ¿sale? Dani, hola, Mati, hola, Caro. Lo mismo. ¿Quién nuestra, Dani? Cámara, Sam. Sigue. Trabajo aeróbico, ¿sale? Entonces, primer ejercicio, medio burpee. Manos al piso. Vamos a hacer una plancha. Acuérdate que la plancha, estoy derechita, derechita, desde los hombros y hasta los talones. La cadera no se me cae, la cadera no está arriba. Y regreso los pies y me paro. Y listo. Ese va a ser nuestro medio burpee. Ahora no puedo hacerlo saltando por pasos. Una patita primero, luego la otra, regreso y me paro. ¿Ok? Con calma. ¿Listos? ¡Sí! Tres, dos, uno. ¡Sale! Dale, aparte, cada quien a su ritmo. Más rápido, más lento, pero toma un ritmo. Y termina los 40 segundos. Fuerte. Si puedes hacerlo saltando como Dani, métele más frecuencia.
flexión de plancha y llevo rodillas al pecho. Ahora mira, tú haces una cosa como hermanita y entonces toca su patita también al frente. No, no, no es ahora. Estamos tocando atrás, elevo la rodilla al pecho y listo, regresa. Tres, la pierna. Dos, uno, dale. Ahora igual, lo mismo. Aún esto está muy difícil. Me puedo apoyar en una mesa, en un sillón, en la pared. Siempre y cuando mantenga la diagonal, no estoy aquí, estoy aquí, ahí, y llevo fuerte rodilla al pecho. Dale, dale. Voy a poner así, que me... Estás en antebrazos,
Y entonces, haces cuatro tijeras, uno, dos, tres, cuatro, por una apertura de piernas, uno, dos, casi te pego, ¿verdad? Sí. Apertura de piernas, ¿sabes? Tu amiguito listo para hacer, yo también hice abdomen, ¿vieron? Sí. Sale, listos, tres, dos, uno, sale. Sí, tener ahí, en antebrazo está muy difícil, pues tengo acá también. Ahora, no porque, no, esto de aquí, cuello derecho. Sale, un, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro. Thank you.
Último. En plancha alta. Aquí. Vas a llevar tu rodilla chiquita al pecho. Ya no extiendes. No subes cadera. Derechito. Aquí. Y a la mitad cambiamos. 3, 2, 1. ¡Dale! ¿Cómo van? ¿Todo bien? Tenemos 15 segunditos más. Acuérdense que empezamos con medios burpees. ¿Sale? ¡Sí! ¡Ya queremos empezar! Ah, perfecto. Les quedan 5. ¿Qué? 5 segunditos. Hola, Kenia. Hasta Tepic. Dale. Súper, Saraí. ¿Listos? ¡Sí! ¡No! ¡Empezamos! Medio burpee en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay! ¡Dale! Bye.
dale. Activa tu abdomen. A ver. Derechito, derechita. Sotéalas hacia el frente. Acá arriba, sube las rodillas. Y no el pecho, usted que baja. Dale. 10 segundos. Hago una mezcla de yoga y mi papá. Tiempo. Dale, dale, Puma, dale, Puma, primero. Ya casi acabamos. Ya casi. Vamos por la carrera. Recuerda, no lo puedes hacer nivel de piso, al inclinadito, recargado en una mesa, en una silla. Tres. En la pared incluso. Uno, dale. Venga. Tú puedes. Respira. Aprieta. Dale. I don't wanna know, no, no, no. Send you home, 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 home. Love you so, 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 dale, so, dale, dale. Vamos, Pumas, tú puedes. No, 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 no. Send you home. Ya llegaste hasta acá, 10 segundos. So, so, so. ¡No te rindas! ¡Cinco! ¡Fuerte! ¡Tiempo! ¡Arriba! ¡Basquetbolista! Si hiciste una sola pierna, un solo lado, cambia ahora. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale! So, 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 the way I used to love it, no, 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 no. Sing it home, 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 home. Love me so, 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 so. The way I used to love it, oh, no, 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 no. Sing it home, 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 home. Love me so, 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 so. The way I used to love it, oh. Eso sí, ¿y por qué me señalas a mí?
Veanla si no se parece. Sale. Esa de la zumba es muy difícil, amigos. Es casi, casi deporte extremo. ¿Qué sigue, Miss? Vamos ahí, que luego puedo hacer más para allá. Abrazarlos a todos. Vamos a hacer una pequeña escalerita de abdomen. ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Sube! Ya saben que siempre jugamos al final un poquito. Entonces, ¿en qué consiste la escalerita? Vamos a hacer tres ejercicios de abdomen. El primero, cronchito básico. Este, básico con las patitas en el piso. Acuérdense, mis manos están detrás de mi nuca entrelazadas, mis codos están bien abiertos e intento subir el pecho al techo. Esto es, no mi carita preciosa, mis rodillas, porque entonces puedo lesionar las cervicales. Todo el tiempo los codos abiertos. El primero, el segundo, 90-90. Ahí, mis piernas están en 90 grados y subo como si quisiera tocar mis taloncitos. Ahí, eso es. ¿Ok? Y el último, piernas extendidas, bien extendidas. Aquí no deben de sufrir y no pasa nada si las extienden y no tienen que estar temblando. Ahí subo a tocar mis puntas. Ahora vean la diferencia entre piernas extendidas y piernas no extendidas. ¿Ok? Entonces, nuestra expectativa, queremos que sea igual a nuestra realidad. ¿Sabes? Ok, entonces vamos a hacer 30 de cada uno. Vamos a descansar 30 segundos, luego 20 de cada uno. Descansamos 30 segundos y terminamos con 10 de cada uno. ¿Están emocionados? ¡Sí! Muy bien. ¡Listos! En 3, 2, 1... ¡Vamos!
hicimos 180, ¿no? Si mis, las matemáticas no nos fallan. Seguro sí, siempre me fallan las matemáticas. ¿Cómo? 90 más 60, 150, más 30, 180. Ah, 180 le atiné. Sí, le atinó. Sí, sí te creo, mis. Que le atinó. Le atiné. Así como David Hacho. Un saludo a David, que también. Como afitero de confianza, ingeniero, con maestría. Va, ya vamos a estirar. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Sí. Ah, bueno. Piernas juntas, extendidas, vamos a tocar las puntas de los pies. Ahora acuérdate, no llego hasta ahí, hasta donde llegue. E intenta no estar muellando, mantén ahí. Inhala profundo, exhala y ve un poquito más al frente. Si puedes bajar más, baja más. Siempre y cuando tus piernas, tus rodillas no se flexionen. Regresa lento, haz como un 4, la planta de un pie va a estar pegada al muslo de la pierna extendida y vamos de lado. Intenta que esta quede lo más pegada al piso posible. Ahora en esta misma posición, pon tus manos en el piso del lado de la pierna que está flexionada. Y gira, derechito. Mira hacia atrás. Regresa con cuidado. Extiende la pierna flexionada. Flexiona la extendida. Y vamos a la punta de la extendida. Me tiembla la panza, ¿no? Son los cuadros que van haciendo, Karina. Regresa, manos en el piso, del lado de la pierna flexionada y gira, derechito, derechita. Regresa, pon tus piernas en mariposa, plantas pegadas entre sí y pies pegados a tu cuerpo. Sostienes ahí los pies y empujas con tus codos hacia abajo lo más que puedas. Intenta en esta posición, sin que se despeguen las piernas, los pies de tu cuerpo, intenta ir hacia el frente lo más que puedas. Sí, sin que se te suban las piernas. Enséñales mis. Al fin que ya no hay lunge que impida de que uno vaya hacia adelante. La lunge no es el problema, mis. Regresa lento. Problema es mi. Siéntate con tus lumbares. Con mi tus piernas. Que tiene una varilla ahí. Extendidas. La espalda está derechita. No estás así. Estás derechito. Y brazo al frente del pecho. Se riende mi tronquez. Cambio de brazo. Estuvo bonita hoy la clase, ¿no? Bueno, yo digo, estuvo fácil, ¿no? Fácil. Acuérdense que el viernes vamos a publicar ahí en la página de PumaFit y en el perfil cambio, entrelazo manos atrás de la espalda y subo lo más que puedo. ¿Cuál es la clase por Zoom el viernes? Eso, PumaFit clase por Zoom el viernes a las 5, entonces si quieren participar, manden un mensajito ahí en la publicación que pondremos y ya les mandamos el link para que se puedan conectar y listo. Y si no, mañana y pasado y el sábado, supongo, estiro brazos, habrá clases aquí en Deportuna. Sí. Hacia atrás, lo más hacia arriba y lo más hacia atrás que puedas llevar tus bracitos. Inhala y exhala, tu espalda sigue derecha. No estoy así, con la panza natural de fuera. Regreso. Me pongo en cuclillas. Si no puedo,
arriba de la cadera. Ves donde están tus riñones, protegiendo ahí. Piernas abiertas, un poco más allá de lo ancho de los hombros. Flexiono ligeramente mis rodillas y voy lo más atrás que puedo y estiro abdomen. Diferentes actividades. Estén al pendiente y si no, igual en la página de PumaFit, síganos, vean las rutinas, síganos a nosotros y nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pumas. Si tienen que salir, usen cubrebocas. Si no tienen que salir, quédense en casa, cuídense, sean buenas personas. Gracias. Adiós.